El Partido Socialista ha protestado por la gestión del punto limpio que realiza el ayuntamiento. Su portavoz alega que al no estar abierto a diario, los usuarios dejan sus residuos en la puerta, lo que provoca acumulación de basura en las inmediaciones. También critica el mal estado del vallado de las instalaciones. Además de, esa, de esos actos incívicos que también tenemos que denunciar y tenemos que pedir a la ciudadanía, que si hablamos de medio ambiente, no solo le podemos pedir a las administraciones, sino que todos tenemos que ser conscientes. Pero es verdad que, por otra parte, el equipo de gobierno tampoco está poniendo en marcha las medidas necesarias para que este punto limpio sea una referencia. Y prueba de ello es, tal y como tenemos a las espaldas, la situación que presenta el vallado perimetral del punto limpio, que se encuentra pues totalmente descuidado, se encuentran los muretes caídos, las rejas también son inexistentes. Es más, hubo un incendio este este verano aquí en las inmediaciones y ni siquiera eso sí si parece se han talado. Los socialistas piden a los ciudadanos, al gobierno local y a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía colaboración en el cuidado de Coín y de su entorno natural. Entendemos pues que desde la administración más cercana, que es el Ayuntamiento, no se puede mirar para otro lado y dejar esta situación que presenta el punto limpio de Coín. No entendemos cómo podemos tener un delegado de, de agricultura, de ganadería y medio ambiente que hasta hace una semana era alcalde de Coín, el señor Fernández Tapia, y esta sea la carta de presentación del municipio de Coín en medio ambiente, un punto limpio que más que un punto limpio es un punto negro. El portavoz socialista pide la ampliación del horario de apertura del punto limpio de lunes a sábado y hasta las 8 de la tarde y que se cierre el vial de acceso. También ha manifestado su compromiso electoral para mejorar el servicio con un dispositivo móvil que se instale en diferentes zonas del municipio. ...de manera que este punto limpio vaya rotando... ...por las distintas zonas del municipio... ...y facilite a aquellos vecinos y vecinas... ...que no se pueden trasladar hasta este lugar... ...pues que deposite también su residuos... ...fomentemos que los ciudadanos y ciudadanas... ...tengan eh, ese cuidado por el medio ambiente... ...esa necesidad de protección del medio ambiente... ...y hagamos pues que todos nos sintamos satisfechos... ...de la eh, utilización del punto limpio y, de la, y del reciclaje que se hace en el municipio de Coin. ¿no? Me